La gana el clásico de apertura, señor David Croco. Para hacer la vanguardia en los tramos iniciales, por el delante de vista número 12, señor Renato, mantiene ventaja sobre el número 7, Emilia Romagna, que va resuelta en el buque putero. Por el delante de vista que el número 1, Bauti Pepe, cuarto lo hace con el número 6, Casidari, gana el terreno del fondo, el número 8, Boticario, abandonaron la recta del frente con lucha por la vanguardia, está haciendo el número 12, señor Renato, mantiene pequeña ventaja sobre el número 7, Emilia Romagna, a 4 largo de esto, poniendo que el número 1, Bauti Pepe, a ver lo hace el número 8, Boticario, quinto queda el competidor número 6, está en la mitad de código y continúa la lucha por la vanguardia. Lo está haciendo el número 2, señor Renato, pequeña ventaja sobre el número 7, Emilia Romagna. Se van arrimando los punteros en el número 1, Bauti Perfecto, ahí que va a ser el número 8, Boticario, más a la izquierda, en la quinta colocación el número 6, Casiraghi, pisaron los 500 metros, siempre con lucha por la guardia, el número 2, señor Renato, pequeña ventaja sobre el número 7, Emilia Romagna, y los punteros hicieron el ingreso a la recta final. El 2, señor Renato, todavía con pequeña ventaja sobre el número 7, Emilia Romagna, que insiste, se pica rápidamente por el ancho vista el número 3, Turismo, abrió busca los punteros en el número 1, Bauti Perfecto, último 200 metros, Valico, siempre el 2, señor Renato, en la guardia. Mantiene ventaja sobre el número 7, Emilia Romagna, vincula el número 1, Bauti Perfecto, se pica rápidamente el número 3, Turismo, último 100 metros, Valico, el 2 todavía con pequeña ventaja sobre el 3, Turismo, último 50 metros, Valico, siempre el 2, señor Renato, pequeña ventaja sobre el 3 por los metros, se aguantó el número 2, señor Renato, mantiene ventaja sobre el 3, Turismo, y cruzaron el disco.